グロッタの街。おい、あんた。あの街は今ひどい有様だと聞くよ。命が惜しけりゃよそへ行くんだな。ご忠告どうもありがとう。けれど、この闇に覆われた世界で苦しんでいる人た。やれやれ、こんな世界になっちまってみんな自分のことです。 Hola chicos, aquí estamos un día más, soy Sword and Mark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en ese maravilloso mundo que es Dragon Quest 11, Ecos de un pasado perdido, edición definitiva S. Lo dejamos justamente por aquí en el capítulo anterior. Conseguimos saber dónde, cómo y qué hizo Servando, que hizo como una banda de mafiosos. Que se llamaban los soldados de la risa. No, los soldados de la risa. Total, que hizo como una especie de soldados de 13, 14, 15 personas, ¿vale? Para estimular y ser, digamos, los payasos del mundo. Donde todo es oscuridad, ellos sacarán una sonrisa a los pobres. Y luego hemos conseguido saber que Jade también está viva después de la caída de Yggdrasil. Y hemos ido a parar a Octagonia. Vale, antes que nada. Tenemos aquí a Jade. Tenemos bastante buena mierda, ¿vale? Con ella. Le he metido un patadón a un a un diente de sable. Que también es bueno, ¿no? De vez en cuando una buena patada a un diente de sable. Pues va genial, ¿no? Vale, y bueno, esta chica está bastante fuerte, ¿vale? No vamos a luchar contra nadie en sí, vamos directamente a Octagonia. Y vale, este sitio, más que nada, no tiene absolutamente nada extraordinario, ¿vale? Pero vamos a ver exactamente, no hay ningún objeto, ¿vale? Ningún equipo, nada en específico, ¿vale? Simplemente es la historia de Jade. Parece que los monstruos se han apoderado de Octagonia. ¡Oh, no! ¡Qué bicho más raro! Todos los bichos que parecen a humanos, que tienen pinta de ser de humanos, pero siendo monstruos, me dan un mal rollo de la hostia. Voy a hablar con Buga o con Vaga o con Huga Buga o con lo que salga de los huevos. Te mato. あんた仮面舞踏会に出場して準優勝したマルティナさんだよな。どうしてここに？私は人々を苦しめる魔物を退治しながら、その道中でこのグロッタの町が魔物に襲われたと聞いてやってきたのよ。世界が闇に覆われた後、 妖魔軍をブギーって魔物が町を占拠して、俺たち人間を元チャンピオンのハンフリーをはじめ何人かの闘士がブギーを倒しに向かったけど、その後誰一人戻ってきやしない。俺もなんとか一矢報いようと魔物に逆らってみたけど、このざまさ。苦しんでいる人たちを放ってはおけないわ。でもいくらあんただって。 Tengo una cara de una psicópata. Permíteme arrancarle la cabeza a tal Uga. Gracias. Vale. No tengo ahora que pienso la forja, ¿no? Claro, no es posible. Más que nada porque tengo una mejor arma. Y... ah, que no tengo armas. No tengo... bueno, tengo cosas buenas. Quiero decir, no pasa nada. Pero no tengo objetos. Tengo un elixir élfico, su puta madre, pues entonces perfecto. Joder, por el elixir élfico. Sí, sí, puedo quitarme esta puta mierda de aquí. A bolsa de objetos y tenerlo luego. Espero que pueda tenerlo, porque elixires élficos son muy, muy buenos. Ahora sois todos esclavos de Buga. ¿Tú pequeño? Vale, pues voy a hablar con ese tal Buga, tío, porque me está tocando putos huevos. ¿Tú dónde está Buga? ¡Muévete de una vez! ¡No hay tiempo para chachara!
Los humanos debéis ir arriba. Corre allí, ponte a trabajar. Nunca pensé que podríamos sacar partido a los humanos con los esmirriados que sois. Pero a Puga se le ocurrió algo, el bueno de Puga. Le quiero tanto. Estoy enamorado de él, ¿sabes? Vale, pues vamos arriba. A ver si podemos trabajar en algo, ¿no? A ver si nos das un contrato indefinido. A razón de 15 euros la hora. Y pasamos ya de este puto mundo de derrotar monstruos y hostias. Bo está construyendo algo muy especial en la viaja. Va a poner Octagon en el mapa, pero de verdad. Vendrán hordas de gente de todas partes. Los humanos están orgullosos de que ayudar a construirlo. Hostia, o lo mejor es buena gente. Es como... como un vicedirector o algo así. Una persona que no vale para tanto, es gilipollas, pero a lo mejor hace algo bueno. De vez en cuando. Es un peleón suyo, es una decepción. Sí, parece agua. Ya lo sé, se le añadirá un chorrito de poción favorita de los monstruos y hará cola alrededor de la manzana para darle un trago. ¿Poción de monstruos? Pome 17. Parecía que podía jugar y todo, que estaba encendida. Joder, pues vaya puta gentuza, ¿no? Que hay por aquí. En fin, vamos a hablar con algún gilipollas. Vamos a hablar con ese Uga Puga de los cojones. Vale, a ver. Le voy a arrancar la puta cabeza al Uga Puga. ¡Tú, zorrita! ¡Sinvergüenzas! Están explotando a gente como yo lo haría. No, esclavistas. ¿Es posible? ¿Este culo gordo es Buga? Estás muerto, amigo. Me cago en la puta. Pedazo de trozo de gordo. ¡Deium! No cosifique, señor Buga. ¡No cosifique! Joder, este va fuerte, ¿eh? ¿Sabes qué? ¡Pónmelo! Toma, vaya tremenda pirueta. Ah, vale. Eso es jugar bien, ¿no? Póntelo o arranco la cabeza a este señor. Qué cabrón. ¡Abuf! Es que me dan igual, ¿no? ¡Venga, matad a uno por lo menos! ¡Te jodan! Ah, vale, ya está. Hemos agotado lo que podría ser bonito, pero no para todo. Vale, venga. Ponme ese traje de buzo. ¡Estoy sexy para ti! Damn. Joder. Está guapo el color, ¿eh? Joder. ¡Está causando un terremoto de 7,3! Para que pueda reventarte, su puto madre. Pero bueno. ¡Oh, no! ¡Oh, wow! ¡Es un Ugu!
¡Es una lolita! Vale, a lo mejor sí que es bastante más poderoso de lo que creía. Sí puede crear vórtices interdimensionales para mandar a personas a lejos o fuera de lo que es el espacio-tiempo de ahora mismo. La verdad es que es bastante, bastante impresionante. ¡Ah, me chupa! ¿Me chupa o me la chupa? Está bastante guapo. Está muy guapo. Esto en el juego principal, estas pequeñas historias, no estaban. Y no sabíamos cómo llegaba X persona a X sitio, como es ahora a Jade. Y bueno, ahora tenemos una especie de armadura espectacular. Esta armadura tiene un efecto extraordinario que no tienen otras cosas, otras armaduras. ¡10.000 combates! Fácil. Te doy 5 minutos para que sueltes las mazas y te las metas por el culo. Te doy 2 minutos. Lo de traje este es extraño porque le sienta muy bien, pero parece que sí que protege algo, no como el traje de conejita de mierda, sino que este parece de verdad un traje de luchadora o algo así. Es raro de cojones. ¿Veis? Y otra cosa que está muy bien de Jade es que tiene pechos, quiero decir, tiene muchos pechos, pero nunca se le ve el escote de verdad. Es decir, a lo mejor tiene una 110 o una 115 de pechos, o un poco menos, no sé exactamente, debería de medirse, pero no la cosifica, como es este traje. Este traje realmente no enseña tanto. Es decir, que tiene las piernas largas, no sé qué, no sé cuánto. ¿Puedo ver el traje? Es que este traje sí que es un traje de verdad, quiero decir. Lo puedes llevar en el juego. ¿Puedo pegarte una puta paliza? En fin. Vamos a ver. Ahora tenemos que intentar hacer algo. Hostia, qué guapo que está este. Este ya luchamos contra él. Mola un montón. Está súper bien hecho el pelo, tío. ¿Veis? Y la armadura y los bordes. Está muy bien. Bienvenida al reino de la miseria. Cuya única ley es los humanos deben sufrir. Las cerdas cumplen condena a aquellos insensatos que osan retar al poderoso Buga. Llegado el momento, vos también saldréis al campo de batalla para buscar vuestro perdón. Pero hasta entonces, id a lo más profundo de este lugar olvidado y uníos a las desgracias. Bla, 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 bla. Vale, aquí hay objetos en sí, pero son objetos que podemos utilizar aquí. Una rocobomba podemos hacer explosión, está bastante bien. Hay objetos utilizables, pero no que sean increíbles. Vale, y ahora que estoy pensando, bueno, es que realmente no creo que con el lazo Mignon y el este necesite nada de curación de PM. Pero bueno, tengo pollos de magia también. Solo los conozco. Vale, nada más. Vamos a hablar con esta gente, que son anteriores luchadores, ¿verdad? De Octagonia. De MMA. Está Vincent. Y los otros tíos raros. あなたたちもブギーに立ち向かい、そのまま戻らなかったと聞いていたけれど、俺たちはブギーに返り討ちに遭い、ここに落とされたものはね、ブギーに逆らった罪を償うまで、一人ずつ魔物たちの戦いの練習台にされ、たとえボロボロになって倒れたとしても、
なんて残酷。僕たちを異空間に吸い込んで、この妖魔の監獄で戦わせているのはメガモリーヌという魔物らしい。そいつがいる限り、僕たちはここでずっと戦い続けなければならない。それは辛い日々だ。でもまだ希望は残っているはずよ。その話が本当なら。 Realmente sería eso, levantar el puño, matarlos a todos. Pero si no es quedarnos aquí 10.000 combates y vamos a perder alguno, ¿sabes? El engendro oscuro, ya empezamos. ¿Qué es el dromedario, coñe? Echo de menos a mi hermanito de otra madre. ¡Sí! Sí, la verdad es que tiene un culazo que flipas. Armas de mujer. ¡Buff! Let's kick some motherfucking ass. He oído que estabas diciendo. Desde luego, eres más temeraria de lo que pareces. No vas a poder hacer nada. No voy a conseguir detenerte, ¿verdad? Pues será mejor que te lleves estas cosas. Conseguí traérmelas cuando me arrastraron aquí debajo. Venga, seguro que das mejor uso. Botellita mágica, un fragmento de rocobomba y medicinas especiales. Vale. No es que te vaya a servir de mucho, seguramente. Nada más prolongar la agonía. Vale. ¿Cuántos tengo? Vale, voy a ponerme las 4. Y el agua mágica también me la voy a poner por si hace falta. El elixir del fico me la voy a dejar. Y las bombas también las voy a poner para hacer explosivo. Voy a utilizarla en esta batalla realmente. A ver, gusana, ¿estás debidamente preparada? Saldré del campo de batalla y blandirás la espada contra los mejores monstruos en el torneo de todos los torneos. Hell yeah, bo. Let's go, bo. Vale, y esta batalla, ahora hay 3 o 4 batallas bastante guapas. Está guapo, tío. Lo bueno es que esto también lo hacían los humanos. Somos los monstruos más grandes. ¡Hostia! Ah, sí, no se supone. No, Sansones. Mi peor pesadilla. Joder. En fin. Es a todos. Fuck. Bueno, vale. Bueno, mientras me cura el PM con mis objetos, no creo que pase nada. Ah, que voy a morir. Vale. ¡Vale! ¡Que te mueras! ¡Que te den paco, hombre! Hostia, está fuerte, ¿eh? Hostia, está muy fuerte. Joder, 1650 de experiencia, no está mal. ¡Sobrevive a la primera ronda! Aunque la prueba aún no ha terminado, ahora hay monstruos en línea esperando su turno. Tienes agallas, eso es innegable, pero esto no ha hecho más que empezar. Estos me pueden meter efectos secundarios, ¿no? Tu puta madre.
Voy a matar a la racabarista esta de los cojones antes. ¿Ves? Me cago en mi vida. ¡Explosivo! Hostia. Mientras no me meta para no golpear y cosas de esas, creo que estamos bien. ¡Ah! Bien, he matado a uno. ¿Usted feneció? A ver si puedo subir de nivel, tío. Sería de puta madre. 1800, no. Si subo de nivel me curo. Por lo menos. ¡Oh, qué asco de enemigos! Nos encanta hacer daños a los humanos. Estamos deseando oírte gritar. Joder, ¿seis? ¡Coña! Buf. Además, uno de estos no le afecta mucho los ataques físicos, ¿no? Bueno, he matado dos de golpe, coño. ¡Ah! ¡Eh! ¡Ugu! Salió de forma despreocupada. Ese es mi tío. Bueno, voy a matar a uno más. ¡Oh, shit! Vale. Uno menos. Quedan dos. Los mataré en el siguiente turno. Sí, suerte. Y a ver si subo el nivel, porque me estoy quedando tanto sin PM como sin vida. Vale. ¡A morirse! Vamos a ver... 2000... ¡No! ¡Uf! Estoy jodido. ¿Porque eso me es dura en un muro? Meca. The Big One. ¿Pedazo me has dicho? Se supone que es una mujer, ¿sabes? Te dan esta... Te da un puñetazo esto y te parte por la mitad. Bueno, 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 bueno. ¡Hostia, qué cosa más rara! Bueno, músculos tienen, de eso, de seguro. Y un ojo muy bonito. Y el de la cara también. Literalmente tendría que tener todos los huesos del cuerpo reventados. ¡Teo, uniros, coño! ¡Matているのは希望の杖だ、今、世界は絶望の闇に覆われ、たくさんの人たちが魔物に怯えて、でも、そんな時だからこそ、苦しむ人たちを、その思いが絶望の中にいた私を突き動かし、だから、私は何度だって立ち上がる。 ¿What? Todo jefe, todo. Me ha dado finísimo, ¿eh? Ah, perfecto. Más trampas. Justo lo que quería. Ahí está.
A Vince se le sabes que Vince está en serio cuando se le ven los ojos. Joder, los PM también. ¿Tienes una cura de PM? Joder, los dos gilipollas estos del lado. Voy a matarlo de antes. Mierda. Parece que son... 69, me gusta. ¡Mierda! Esto va a costar, ¿verdad? ¡Hecho tiro luminoso! ¡Qué guapo! Multidebilitación, vaya crack. ¡Hostia puta! ¿160? También. ¡Joder! Como no me cubre, estoy jodido. Aún no ha muerto. Hostia. Ahí está, crack. Toma, ahí está. Madre mía, pero qué hostia, vete, eh. Ana, uno menos, bien, normal. Vale. Voy a continuar haciendo esto hasta que pueda. Otro tirito luminoso, qué bien que sienta. ¡No, no, no! ¡No puedes morir! ¡Jiji! ¡Toma! ¿Qué ha pasado? ¡Hostia! ¡Ha metido doble potencia! ¡Es la hora de las fiestas! ¡Dios! Venga, matad al tonto este vosotros. Yo me encargo del grandote. ¡Ultra multidebilitación! Uf, ¡qué rico! Menuda toña. Bueno, Budiga. Madre de mi vida. 600 de vida por golpe. ¡Cúrame, cúrame! ¡No! ¡Voy a morir! He muerto. ¡Es broma! Mierda, por desgracia he perdido el este. Au. Bueno, pero no creo que quede mucha vida. ¡Joder, puta! ¿Vas con nosotros? Me he metido bastante fuerte ya. Bueno, ¿yo ataco hoy o cómo funciona la historia? Bueno, pues nada. Pues le moleré a palos un turno por turno y ya está. Porque seguramente me mate cada X tiempo. Esquive. Toma. ¡Qué buen golpe! ¡Hala! Uno menos. Totito. Como veis, hemos sobrevivido dos veces. Es decir, nos han matado y hemos revivido. Es una cosa muy extraña. Vamos a ver si nos explican el porqué. Le han mandado a la luz de una patada. Eso solo puede Jade y Chuck Norris. La brecha interdimensional, vamos por ahí, vamos por ahí, vámonos. Let's go. Yeah. We're back at this.
¿Ves que no era nada del otro mundo, hombre? Sí que está jodido, ¿eh? ¡Cómo! ¡Martina-san! ようやくボクチン特製バニースーツの効果が出てきたみたいだね。これからはボクチンだけのために一生懸命頑張って働いてね。ボクチンの可愛い子猫ちゃん。もちろん。 No. Al final, Jade, es posible que no haya logrado ni destruir a Bugo ni nada por el estilo. Y al parecer, ese extraño traje que nos hizo revivir en las batallas también tiene un algo extraño. De todas maneras, el traje nos habló desde cierto punto. Nos habló a la hora de que nosotros estábamos muertos, ¿vale? Y de repente resucitamos. ¿Sabremos más de qué le ha pasado a Jade? ¿Quién sabe? Lo único que puedo deciros es, espero que os haya gustado este capítulo, dale like, favorito, suscribiros, y en el siguiente... No sé, pero creo que Eric tiene algo que enseñarnos. Hasta la próxima.